Muy bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, un tubo U, un manómetro de tubo U, se utiliza para medir la presión o la diferencia de presión entre los puntos A y B en agua a 5 grados Celsius. Dado la densidad del líquido manométrico es 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y que A valga 1,7 metros y B valga 2 metros, calcule la diferencia de presión cuando la altura es 0,8 metros. Entonces, en este ejercicio tengo que calcular la presión en A, la presión en B y restarlas, porque me están preguntando que cuál es la diferencia de presiones entre ellas dos. ¿Okay? Entonces, obviamente, la diferencia de presiones es la resta de presiones. Hay que restar las presiones. Bueno, muy bien. Creo que sería muy importante dibujar ese manómetro. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Denme un momento para dibujarlo. Es un tubo U. Okay. Ya lo voy a proyectar en la pantalla. Ya casi. Ya casi lo voy a poner. Ahora sí. Entonces, vamos a buscarnos una pequeña moneda. Para hacer los dos contenedores, como les digo. Ok, aquí va a estar B y aquí va a estar perfecto. Ahora, de ahí el líquido se encuentra aquí, entre este punto y este punto. Entonces, todo esto está lleno de líquido y ya le dan la densidad de ese líquido. Dice que la densidad de ese líquido es 13,6 por 10 a la 3 kilogramo por metro cúbico. Esto es A, esto es B. Y obviamente no es que está vacío, no, es agua. Agua a 5 metros. Perdón, a 5 grados Celsius. Entonces, todo esto está lleno de agua, ¿verdad? Pero en B, el agua está a una presión diferente a en A. Ok. Con solo ver la figura, podemos determinar que la presión que hace A es mayor a la presión que hace B. ¿Por qué? Porque el líquido manométrico está subiendo del lado derecho. Quiere decir que de este lado están haciendo más presión para que suba del otro lado. Esta altura de aquí a aquí, es la altura H. Luego, me dan una altura B, que es del centro del recipiente, ¿verdad? Al punto más bajo y la otra altura A es del centro del recipiente A hasta el punto más bajo. Me dan esas alturas de ahí. Ok, entonces, bueno, ¿qué hago? Fácil. Vamos a ver. Pongámoslo así. Yo escojo un punto de donde yo voy a medir. Yo voy a escoger la interfaz. ¿Cuál interfaz voy a escoger? Recuerda que una interfaz es la unión de dos líquidos o la superficie que une dos líquidos. Yo voy a escoger como punto de referencia para medir presiones la interfaz entre el agua y el líquido manométrico más bajo. ¿Okay? Voy a escoger este punto de aquí. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. A partir de ahí voy a medir.
Entonces, quiere decir que para este punto de aquí, este, voy a ponerlo como 1. La presión que va a sentir el punto 1 va a ser toda esta columna. Ah, vamos a ver un momento. Quiero ver una cosa. Vamos a devolvernos un momento porque eso es una gran duda que acaba de surgir. Ok. Ah, ok, vea. A y B son con respecto a esa interfaz. Ah, ya. Entonces A llega hasta aquí y B llega hasta aquí. ¿Ven? Eso es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Esa no es la altura. También hubiéramos podido hacer con esa altura. Eso no es el problema. Y vamos a borrar esto porque no nos interesa. Según lo que nos dice el problema, es con respecto a esa línea que yo pinté ahí, horizontal. Bueno, entonces, ahora sí. La presión que va a sentir el punto 1 va a ser toda esta columna de agua, ¿cierto? ¿Sí? Toda esa columna de agua que sería, bueno, vamos a poner aquí presión del agua más la presión que hace el recipiente A. O sea, aquí el recipiente A hace una presión. Entonces, la presión del punto 1 va a ser densidad del fluido por G por la altura de agua más la presión A. Entonces, la presión 1 sería 1000 por 9,8 por la altura A. ¿Okay? La altura A es de 1,7. Más la presión que hace el recipiente A, que no sé cuánto es. Todo eso sería la presión en 1. Ahora vamos con el 2. Aquí está el 2. Entonces, la presión en 2 sería, ojo aquí, la presión de líquido manométrico, que sería toda esta columna de aquí, más la presión que hace el agua, que sería esta pequeña altura de aquí, ¿verdad? Más la presión B, más la presión que hace este señor recipiente. Todo eso sería la presión en 2. Ahora, entonces significa que la presión 2 sería densidad del fluido por G por la altura del líquido manométrico más densidad del fluido por G por la altura del agua más la presión en B. Entonces la presión 2 sería, ojo aquí, la densidad del líquido manométrico por la gravedad por H más la densidad del agua por G por la altura del agua. Esta altura de aquí a aquí. ¿Cómo calculo esa altura? Fácil. A B le quito H. Si a B le quito H, me da esta pequeña altura de aquí a aquí, que es la que ocupo para la presión del agua. O sea, sería B menos H. Entonces la presión 2 sería 13,6 por 10 a la 3 por 9,8 por la altura H, que el problema me lo decía, que era 0,8 más 1000 por 9,8 por 2 menos 0,8 más PB. Entonces vamos a ver, aquí la presión 1, que no lo metí en la calculadora, vamos a meterlo en la calculadora para encontrar un número. Vamos a ver. Sería 1000 por 9,8 por 1,7
Eso da 1,67 por 10 a la 4 más PA. Vamos a ver cuánto es P2, que sería 13,6 por 10 a la 3 por 9,8 por 0,8 más 1000 por 9,8 por 2 menos 0,8. Y eso daría 1,18 por 10 a la 5 más PB, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. ¿Y ahora cómo tienen que ser P1 y P2? ¿Y cuáles? Entonces tengo que igualar. Sería 1,67 por 10 a la 4 más PA. Es igual a 1,18 por 10 a la 5 más PB. Y ojo, no me están preguntando PA, no me están preguntando PB. Me están preguntando la diferencia de presiones. Entonces, ¿cuál era más grande? PA. Por lo tanto, paso este PB a restar para acá y paso este 1,67 por 10 a la 4 al otro lado a restar. 1,18 por 10 a la 5 menos 1,67 por 10 a la 4. Y esto es la diferencia de presiones. En física, la diferencia se pone con un triangulito. Entonces a este número le quito 1,67 por 10 a la 4. Y da 1,02 por 10 a la 5. Esa sería la diferencia de presiones entre los dos recipientes. Y con eso terminamos el ejercicio.